Antes de continuar con la demostración, vamos a ingresar a mecoolonline.com y aquí podemos observar la página donde nos indica diferentes marcas o modelos. En este caso tenemos diferentes productos, unos mejores que otros, pero con la gran diferencia que la MCool KM2 es la única en el momento de esta marca que se encuentra certificada y carga algunas aplicaciones, entre ellas Netflix, que ha sido como la gran crítica de la gente que quiere este tipo de productos. Por ejemplo, escogemos la KM2. Aquí podemos observar las promociones que hay. Vamos a escoger esta versión. Aquí nos dice que solamente viene de 2 GB, pero a pesar de eso, las 2 GB son suficientes para trabajar con este equipo. Muchos dirán que 8 GB de RAM internas es muy poco, pero realmente es muy sencillo expandir la memoria del equipo con una SD card externa. Vemos el procesador, que es el Amlogic S905X2 versión B. ¿Por qué B? Porque es la certificación que trae este nuevo producto. Trae 2 GB de RAM, 8, Wi-Fi, Bluetooth. Normalmente este Bluetooth es la versión 5 y Wi-Fi viene con las dos bandas común que vienen ahora los equipos. En la interfaz vemos HDMI 2, vemos lo que es un puerto óptico, un puerto Ethernet. Ya no viene el cargador de 5 voltios, sino de 12 voltios a 1 amperio. Viene dos puertos, un USB 2, USB 3 y el slot de la SD. Vemos que trae un nuevo certificación, que es el Dolby Digital, que esto es una certificación excelente, lo cual le da excelente calidad al sonido que nosotros reproduzcamos en 4K, por ejemplo, en Netflix. Vemos los protocolos o los codecs, que es el H.264, que es uno de los más típicos, el H.265, BP8 y BP9. Viene con funciones HDR10, HDR y HLG. Vemos lo que son otras características y, sobre todo, lo más importante, viene Android, viene actualización desde USB, se puede flashear, viene GTBS, como son las aplicaciones de Play Store, Play Game, YouTube, YouTube Music, Netflix, Chromecast. Chromecast es muy bueno porque nos permite colocar nuestro celular en la pantalla o nuestro portátil o nuestro computador. También trae Disney Plus y le puedes instalar no solamente las aplicaciones del Play Store, sino que también te permite instalar aplicaciones desde la SD card, cosa que en las anteriores no se podía. Aquí viene lo más importante, viene certificación de Google, Netflix, Amazon, MS-12, HDMI y lo que es ROHS, que son los protocolos que nos permiten nosotros decir que este tipo de equipos es excelente y que cumple con los estándares de seguridad y el medio ambiente. Ahora vamos a mirar exactamente cómo es su configuración y cómo se comporta este producto. Aquí tenemos lo que es la MCool KM2 Android TV con certificación de Google y más certificaciones, lo que tú esperabas. Certificación de Netflix, ya no tienes que instalar tus aplicaciones craqueadas. Prime Video, YouTube, Disney Plus y lógicamente Google Play. Así que puedes instalar todo tipo de aplicaciones. Lo más importante, viene 4K Ultra HD. Ya miramos exactamente qué características tiene. Y aquí tenemos el Dual Band 802.11ac, que este es el protocolo que nos permite tener Wi-Fi en la máxima calidad con los nuevos protocolos. Aquí vemos la MCool, vemos un manual. Vamos a sacar estos cartones. Tenemos el control, ahora le hacemos un detalle, el cargador y lo que es el HDMI, que más o menos es 1.5 metros. El cargador ya lo miramos, que es de 12 voltios a 1 amperio. Aquí vemos el control, que viene con más botones de los convencionales que las otras MCool traían. Viene lo más importante, tiene acceso directo a Netflix, YouTube, Amazon Prime, Google Play. Y que vemos otros botones de configuración, volumen, home, etc. Viene para dos pilas AAA. Vamos a verificar exactamente qué tanto trae la MCool.
su aspecto físico. En su aspecto físico aquí vemos los LED de standby, vemos el slot para la SD card, lo que es el puerto USB 3, USB 2, un switch verdadero de encender, apagar. Los otros lo dejaban en standby, este ya no. Tenemos el puerto de alimentación, puerto LAN, HDMI, puerto de video, puerto de video digital y un puerto de infrarrojo en el caso que nosotros quisiéramos. Vemos unas bandas antideslizante y sobre todo ya viene la certificación Dolby Audio, más lo que es otras certificaciones que son bien importantes en la parte electrónica y de medio ambiente. Ahora vamos a mirar exactamente cómo la conectamos y su primera configuración. Bueno, en este momento tengo ya lo que es la M-Cool, aquí la pueden observar. La voy a conectar al HDMI que está conectado a este televisor. Entonces lo vamos a conectar y vamos a darle alimentación. Entonces, para que no digan que es mentira, aquí está. Vamos a conectarla y presionamos el botón de power. Listo. Ahora nos pide la configuración del control. Ahí podemos ver el TV Box como inicializa. Listo, ahora simplemente hacemos la configuración con el control remoto. Vamos a bajar a español. Voy a saltar la configuración. Voy a conectarlo a una red. Como pueden observar, ahí ya tenemos lo que es nuestro sistema completamente cargado. Tenemos lo que es Netflix, Video Prime, YouTube, Google Películas y todas las aplicaciones que tú quieras cargarle. Entonces, por ejemplo, vamos a ensayar lo que es el reconocimiento de voz del control. Presionamos la tecla y vamos a buscar. Buscar canal Editronics en YouTube. Listo, ya con el reconocimiento de voz, aquí ya podemos ver exactamente, por ejemplo, mi canal. Aquí podemos observar todos los videos que yo he estado publicando. Por ejemplo, vamos a abrir uno. Perfectamente se puede visualizar, se puede escuchar claramente. Así como lo que hacemos. Miren, podemos subir volumen. Completamente gratis. Podemos adelantar lo que nosotros quisiéramos. Ejemplo, digamos, lo vamos a colocar aquí. Damos la instrucción print. ¿Qué significa? Mire, perfectamente. Y ahora podemos hacer lo que es las configuraciones de todo el sistema que nosotros tenemos. Entonces vamos a configurar algunos parámetros para que tengamos la mejor resolución en nuestro sistema. Vamos a ajustes, preferencias del dispositivo. Aquí podemos configurar lo que es la fecha, idioma, teclado, sonido. Vamos a sonido. Luego bajamos a seleccionar formatos y lo vamos a colocar de forma manual. Y de esta manera yo puedo activar la opción Dolby Digital para que funcione perfectamente en las condiciones que esta certificación trae para este equipo. En almacenamiento podemos observar que dice que tiene un espacio de 4.5 GB como tal, pero nosotros podemos instalarle una SD card. Entonces en este caso lo voy a realizar. Voy a colocarle una memoria. Listo, acabo de colocar una SD card de 16 GB. Ahí la podemos observar. Vamos a formatearla. Formatear. Ahora me pide mover los datos a la SD card. Le decimos que sí, mover ahora. De esta manera, todas las aplicaciones que yo instale automáticamente ya se almacenarán en la tarjeta SD. De esta manera, nosotros podemos expandir perfectamente lo que es el almacenamiento de nuestro TV Box. Aquí podemos ver la tarjeta, le damos clic. Y aquí pueden ver las aplicaciones, todas las cosas se han creado, subcarpetas que nosotros podemos tener para almacenar las cosas que teníamos antes. Aquí tenemos los mandos, aquí está el control remoto,
conectado, podemos conectar cualquier control que nosotros quisiéramos. En esa parte también podemos conectar o vincular este tipo de controles para jugar videojuegos con el TV Box de forma fluida. En preferencias de dispositivo vamos a mirar exactamente cuál es lo que tenemos, o sea, qué sistema tenemos. Aquí podemos observar que tenemos Android 10. Aquí están las versiones de parches y de kernel. Son parches completamente actualizados. Este es el modelo LeapP S1. Aquí vemos el estado, nombre del dispositivo, actualización del sistema. Vamos a Advanced Option. Y aquí podemos observar lo que es algunos parámetros de la pantalla. Screen Resolution. Aquí dice que sea la autorresolución. Y aquí podemos colocar lo que sea perfectamente en 4K. Ahí pueden observar la resolución que tenemos de la pantalla en la parte de HDMI. Ahora vamos a ensayar lo que es Netflix. Ya ingresé la cuenta. Y aquí podemos observar perfectamente todas las películas, series que tenemos con la certificación que normalmente se tiene. Por ejemplo, voy a colocar aquí este, le voy a bajar el volumen para no cometer copyright. Vamos a ver. Mira perfectamente. Mira la calidad como se mira perfectamente. Bueno, para evitar copyright vamos a colocarle ahí pause. Simplemente es algo para que tú lo puedas observar que corre perfectamente Netflix porque ya está certificado. Así que no queda más para que tú puedas observar. Por ejemplo, vamos acá. Este es el home. Y apenas le presione el botón de Netflix, de una se va a Netflix. Si yo le presiono el botón de YouTube, él se va a YouTube. Si le coloco el botón de Play Store, ahí tenemos el Play Store. Si vamos a Amazon Prime, ahí está Amazon Prime. Y puedes instalar todas las aplicaciones que tú quieras en este dispositivo. Ahí puedes observar todo lo que está cargado en Amazon. Perfectamente funcional. También puedes cargar aplicaciones desde la SD card con otras aplicaciones. O sea, unas que están en el Google Play. Y esas te permiten, por ejemplo, descargarlas, colocarlas en la memoria y perfectamente cargarlas. También puedes instalar, por ejemplo, Kodi, que te va a permitir ver la parte multimedia. Y puedes conectar perfectamente tu disco duro. Esto ha sido todo por hoy, se despide el ingeniero Edison Viveros. No olvides de suscribirte y darle clic en me gusta. En la descripción de este video encontrarás el link de este producto. Nos vemos. Chao.